Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros, como siempre, es un gran privilegio conectar con todo ese público que nos sintoniza semana tras semana en este espacio que busca fomentar y difundir la cultura constitucional. Paola, Félix, ¿cómo se sienten? Bueno, yo siempre que estoy aquí estoy feliz por estar con ustedes y con todo el público. Yo me siento muy bien, pues La Voz del Tribunal Constitucional es un programa de felicidad y constitución. Así es, este programa procura hacer un recorrido sobre todos los temas de nuestra Constitución y de la historia de nuestra República Dominicana. Así es, La Voz del Tribunal Constitucional procura difundir la labor del Tribunal Constitucional, así como su jurisprudencia más relevante, y también la labor educativa y de formación que realizamos en el Tribunal Constitucional. Chicos, iniciando el programa queremos compartir una muy buena noticia con todo nuestro público y es que hoy vamos a estrenar un nuevo segmento titulado La Agenda, donde vamos a compartir con ustedes las actividades que tendrá el Tribunal Constitucional durante la siguiente semana. Esperamos que sea de su agrado y que lo acojan como lo han hecho con todos los otros segmentos que tenemos aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Bueno, pues también vamos a compartir con todo el público el capítulo número 9 de la miniserie Rosa y la Constitución, donde vamos a tratar el caso de las áreas protegidas, específicamente la sentencia 21 del 2017 del caso de Valle Nuevo. Por supuesto, en nuestro segmento de la entrevista vamos a tener una conversación con un jurista joven, Denny Díaz, a propósito de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional frente al Congreso. Una conversación jurídica sumamente interesante que nos permitirá comprender un tema sumamente importante de nuestra práctica jurídica. Además de nuestros acostumbrados segmentos, noticias, efemérides y mucho más, estamos listos para iniciar esta nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y vamos de inmediato a conocer todos los detalles de las informaciones más relevantes sobre nuestra Alta Corte en el segmento de noticias. Y para ello, pasamos con nuestro compañero Guillermo Enrique. Adelante, Guillermo, cuéntanos. Muchísimas gracias, compañeros. Un placer de acompañarles y a ustedes en sus hogares para llevarles las principales informaciones que se generan en la Alta Corte. Comenzamos. Y es que estudiantes de centros públicos y privados podrán participar en la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD. Cada equipo debe someter un video basado en uno de los derechos o deberes fundamentales consagrados en la Constitución, desde el artículo 37 hasta el 67 y el 75 de la Ley Sustantiva. Los participantes competirán por un primer premio con valor de 150 mil pesos, un segundo por 100 mil y 75 mil para el tercer lugar. Las propuestas serán recibidas hasta el 22 de abril del presente año, cuando culmina el plazo de admisión de las obras. Los ganadores serán dados a conocer en un evento oficial de cierre de concurso a celebrarse el 23 de mayo del 2019. Para conocer otros detalles y bases del concurso puede visitar la página web del Tribunal Constitucional www.tc.gov.do. El concurso es un esfuerzo del Tribunal Constitucional dar el conocimiento de la Carta Magna entre estudiantes de nivel medio, estimulando también el espíritu creativo de nuestros jóvenes y contribuyendo a la recaudación de fondos para su graduación. Continuamos con las informaciones, y es que el Tribunal Constitucional anunció la realización de dos actividades académicas dirigidas a la comunidad jurídica nacional para dar a conocer el pensamiento y obra del jurista más destacado del siglo XX, el austríaco Hans Kelsen. La primera actividad será la presentación del libro sobre la jurisdicción constitucional, el cual cuenta con una recopilación de varios trabajos de Hans Kelsen y escritos sobre su pensamiento y obra. Esta se llevará a cabo el lunes 25 de marzo en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia. El segundo evento será el seminario Pensamiento y Obra de Hans Kelsen, actividad académica dirigida a la comunidad jurídica nacional, que se realizará el martes 26 de marzo en el Salón Ámbar del Hotel Dominican Fiesta. Se informó que las personas interesadas se podrán inscribir sin costo alguno por medio de la página web del TC, www.tc.gov.do. La actividad iniciará con la conferencia inaugural titulada Origen de los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica, a cargo del jurista peruano José Palomino Manchego.
En el desarrollo del seminario se realizarán dos paneles sobre temas vinculados a la jurisdicción constitucional, en los que participarán juristas nacionales e internacionales. Los mismos contarán con las disertaciones de los expertos internacionales Domingo García Belaunte y José Palomino Manchego, constitucionalistas peruanos, y Oscar Sarlo, filósofo del derecho de universidades uruguayas, así como los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Domingo Antonio Gil y Manuel Ramón Herrera Carbucia, constitucionalistas y procesalistas nacionales. Y recuerde que para ampliar estas y otras informaciones puede acceder a nuestra página web www.tc.gov.do. Allí podrá informarse acerca de las sentencias del tribunal y los textos constitucionales. Chicos, hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias, Guillermo, por mantenernos actualizados. Y a todos ustedes, no se muevan, porque apenas iniciamos con la voz del Tribunal Constitucional. Quédense en sintonía. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana pone en circulación el libro sobre la jurisdicción constitucional, el cual contiene una recopilación de varias obras de Hans Kelsen y escritos sobre el pensamiento del autor, a efectuarse el lunes 25 de marzo del 2019, y el primer seminario titulado Pensamiento y obra de Hans Kelsen, el martes 26 de marzo del presente año. Estas actividades se realizan con el propósito de contribuir a que el pensamiento del destacado jurista austríaco esté presente en la jurisdicción constitucional dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. El Tribunal Constitucional inicia su ciclo de diplomados a nivel nacional dirigido a profesionales del derecho en Baní, provincia Peravia, con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 6 de abril 2019, 9 de la mañana, en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFEC, Recinto Baní. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y descargue el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. El Tribunal Constitucional pondrá en circulación la séptima edición de su anuario institucional correspondiente al año 2018. La obra está dedicada al 25 aniversario de la Constitución del 14 de agosto de 1994 y tiene como objetivo aportar a la comunidad académica los conocimientos en materia constitucional que realiza esta alta corte, el trabajo de colaboradores, jueces y juristas nacionales e internacionales. Jueves 4 de abril de 2019, 5 de la tarde, Auditorio Junta Central Electoral. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Artículo de la Constitución. Artículo 148. Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica. Lunes 25 de marzo,
Audiencia pública del Tribunal Constitucional. 9 de la mañana, Sala Augusta, Suprema Corte de Justicia. Lunes 25 de marzo, puesta en circulación del libro sobre la jurisdicción constitucional, recopilación de varias obras de Hans Kelsen y escritos sobre el pensamiento y obra del autor. 7 de la noche, Auditorio Suprema Corte de Justicia. Martes 26 de marzo, Seminario Pensamiento y Obra de Hans Kelsen, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, Hotel Dominican Fiesta. Jueves 28 de marzo, Conferencia Simbología Patriótica de la República Dominicana a cargo del magistrado Wilson Gómez Ramírez, 9 de la mañana, Asua de Compostela. Jueves 28 de marzo, Conversatorio sobre los Derechos Fundamentales a cargo de la magistrada Ana Isabel Bonilla, 9 de la mañana, Centro de la Juventud y la Cultura de La Salle, Santiago de los Caballeros. Con la participación de juristas nacionales e internacionales, el Tribunal Constitucional desarrolla el primer seminario titulado Pensamiento y Obra de Hans Kelsen, a realizarse el martes 26 de marzo del 2019 a las 8:30 de la mañana, con las disertaciones de José Palomino Manchego, los traductores y las traducciones de Hans Kelsen en español, Oscar Sarlo, la cuestión de la interpretación en Hans Kelsen, magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, visión kelseniana sobre el Tribunal Constitucional como legislador negativo y las sentencias interpretativas, Domingo García Belaunde, planteamiento de Kelsen en torno a un tribunal constitucional, modelo concentrado y difuso de constitucionalidad de la época, magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, concepción kelseniana respecto de la legitimación y el objeto en el control abstracto de la constitucionalidad, y el magistrado Domingo Antonio Gil, diferimiento de los efectos de la sentencia constitucional, aporte de Kelsen. Amigos, continuamos con el desarrollo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación en la entrevista recibimos un invitado muy especial con quien estaremos conversando acerca de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional eficacia frente al Congreso Nacional. Nuestro invitado es licenciado en Derecho con especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha en España, con un máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Es docente en el área de grado en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Además, es docente en el área de posgrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Está con nosotros Denny Díaz. Bienvenido, Denny, aquí a tu espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, José Miguel, por la invitación. Gracias también a Félix por permitirme venir acá a compartir algunas ideas con ustedes. Denny, a propósito de este tema súper interesante en relación a la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional, específicamente frente al Poder Legislativo, creo que sería importante iniciar esta conversación indagando precisamente cuáles son los derechos fundamentales que pueden verse involucrados, para decirlo de alguna manera, en el proceso de ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, fíjense, como bien ya lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional desde una de sus primeras decisiones, el derecho a la ejecución de las sentencias, de las decisiones jurisdiccionales en sentido general, no solo aquellas del Tribunal Constitucional, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, ese derecho fundamental, que es, en palabras del tribunal, un derecho de configuración compleja, un derecho compuesto, ¿verdad?, que tiene en su seno o engloba el derecho de acceso a la justicia, el derecho de acceso a los tribunales sin mayores trabas, el derecho a obtener una motivación, una sentencia debidamente motivada del órgano jurisdiccional y el derecho a la ejecución de esa resolución judicial. Entonces, ha sido reconocido como parte de ese derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la ejecución de las sentencias judiciales y, por tanto, también de las del Tribunal Constitucional. Es también, si se quiere, valga mencionar, que es un derecho reconocido
a nivel interamericano, o sea, lo recoge la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25, numeral 2, letra C, en tanto que los Estados partes asumen la obligación de poner en marcha todas las los mecanismos posibles para llevar a ejecución definitiva y efectiva, si se quiere, las decisiones jurisdiccionales de sus tribunales internos. Pero también se ve en juego, con ocasión de la ejecución de estas decisiones, la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho que proclama nuestra Constitución. Y ello es así porque esa cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho engloba un conjunto de cuestiones, vamos a decir, de componentes. Y entre esos está la sujeción tanto de las instituciones, de los órganos de poder público, como de los ciudadanos, a las decisiones jurisdiccionales firmes, o sea, aquellas bien dictadas por los órganos de los tribunales y órganos del Poder Judicial, bien también por el propio Tribunal Constitucional, que diríamos tiene un poco más de peso por aquella cláusula que la propia Constitución le reconoce de crear precedentes vinculantes y obligatorios para todos los poderes e instituciones. Denis, en ese mismo sentido, ¿cómo vinculan la sentencia del Tribunal Constitucional al Poder Legislativo? Fíjate, o fíjense, esa es una cuestión que ha mantenido viva una llama de un debate constante, si se quiere, en el ámbito del constitucionalismo. O sea, ¿hasta qué punto el Poder Legislativo queda atado a lo que ha decidido el Tribunal Constitucional? Si se quiere, se puede hurgar el origen de este debate en aquella tacha de falta de legitimidad democrática que se le endilga a los órganos constitucionales. Y bueno, entonces ahí se dice, ¿por qué si yo soy el legitimado? Eso es lo que se argumenta. Si el legitimado por el voto popular es el Parlamento, ¿hasta qué punto estaría obligado a cumplir a pie juntillas, como se dice popularmente, con el dictado de una decisión que ha sido el producto de un órgano menor en cantidad de jueces, menor que en cantidad de parlamento, y que también, por si fuera esto poco, dicen, no cuenta con el respaldo popular? Bueno, aquí hay dos, diríamos que hasta qué punto se vincula el Poder Legislativo. Esto no puede o no debería ser abordado en sentido general, de manera general, sino que habría que ver cómo está diseñado cada ordenamiento. Por ejemplo, en los casos de Alemania, Francia, Portugal, por ejemplo, la propia constitución de esos estados prevé la imposibilidad de que el Parlamento, una vez el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una norma, que el Parlamento vuelva sobre sí y apruebe una similar. O sea, allí se puede entonces decir que hay una vinculación directa, que el Parlamento queda obligado. Ahora, distinto es el caso donde el Parlamento queda, o sea, el Poder Legislativo queda en la libertad, diríamos, de adoptar, si se quiere, otra legislación en similares términos a la que ha sido ya anulada por el Tribunal Constitucional. Yo entiendo que en este último escenario estaríamos nosotros. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, a pesar de que el artículo 184 de la Constitución prevé la obligación de todos los órganos e instituciones y de los ciudadanos de sujetarse a lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, les da ese carácter vinculante, sin embargo, no hay una cláusula que especifique aún más y que lleve al Poder Legislativo a ajustarse a lo que ya ha decidido el Tribunal Constitucional. Entonces, ahí la vinculación va a depender, diría yo, en ese punto, de cómo ha sido diseñado el ordenamiento de cada estado. Denis, siguiendo con esta misma temática, ¿verdad? ¿Cuáles, digamos, las sentencias que suelen generar mayor nivel de tensión en esta relación, digamos, que se da entre el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional? Bueno, son las denominadas sentencias atípicas, o sea, indudablemente. Se sabe que el Tribunal Constitucional fue concebido en esa concepción kelseniana de un legislador negativo, o sea, un órgano de control de la constitucionalidad de las normas inferiores a la Constitución. Simplemente en esa original concepción se limitaba a ver si la queja que le había sido deferida, que le había sido llevada, se ajustaba o no, o sea, si la ley enjuiciada cumple con los parámetros de constitucionalidad o no. Y entonces, hasta ahí todo iba bien, porque se limitaba bien a declarar la inconstitucionalidad de la norma
enjuiciada y por tanto expulsarla del ordenamiento, o bien a decir que la norma era conforme con la Constitución. La cosa cambia entonces cuando los tribunales constitucionales asumen un papel un poco más activo con el dictado de las denominadas sentencias atípicas, donde ya no se limitan a un juicio de conformidad o no conformidad de la norma con la Constitución y empiezan, si se quiere, a reinterpretar las normas para entonces adscribirle un sentido que muchas veces resulta distinto al que le ha sido impreso por el Parlamento o el Poder Legislativo, y ahí entonces se puede identificar esas tensiones. O sea, tenemos las denominadas sentencias manipulativas, las sentencias aditivas, las propias sentencias exhortativas que generalmente tienden a crear un tipo de roce con el Poder Legislativo. O sea, son aquellas sentencias donde el tribunal se aleja de su concepción kelseniana y se dice que invade, algunas veces con razón se dice, claro, que invade el ámbito de acción natural del Poder Legislativo. Denis, ¿qué mecanismos existen en el país para dar cumplimiento a las sentencias constitucionales? Bueno, ahí tenemos todo un tema, por decirlo de alguna manera. A pesar de que contamos con un marco jurídico amplio, si se quiere, los mecanismos, sin embargo, que ese marco jurídico prevé, puede decirse que no son los necesarios o los suficientes para lograr una plena ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el artículo 9 de la ley 137.11, bueno, dice que el tribunal le da la competencia al Tribunal Constitucional para resolver los incidentes o las dificultades de ejecución de sus sentencias. Sin embargo, al hacer una revisión de la ley 137, nos vamos a encontrar con que, además de las 30 como medida combinatoria, no hay ninguna otra medida que de manera expresa el Tribunal Constitucional pueda adoptar para lograr la ejecución de la sentencia. O sea, ahí tenemos todo un tema con el aspecto legislativo. O sea, no hay más allá de las 30. Sin embargo, hay que decirlo, el Tribunal Constitucional en esto ha sido innovador, si se quiere, y ha tratado de dar un paso al frente. O sea, desde su reglamento crea la unidad de seguimiento a la ejecución de las sentencias, la pone en ejecución, en 2014 crea el reglamento, la pone en ejecución plena en el 2018 con el dictado de la resolución 01-2018, que recoge todo el procedimiento para tramitar, instruir y decidir las inconformidades por inejecución de sentencias. ¿Cuál es el problema? Reitero, es que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no tiene legalmente la potestad de dictar multas coercitivas o, como sucede en otros estados, que al Tribunal Constitucional se le reconoce inclusive la facultad de destituir a un funcionario que ha, de manera abierta, ha desconocido o ha incumplido con una sentencia del Tribunal Constitucional. Hoy en día no tiene todavía esa facultad y quizás ahí haya que pensar en alguna especie de modificación. Esa sería, a mi juicio, algunos de los retos que tendríamos en ese punto. Yo quisiera que sigamos conversando sobre esos retos o esas dificultades, pero enfocado ya precisamente hacia el Poder Legislativo. Me refiero porque hay una serie de peculiaridades cuando se trata de una sentencia, por ejemplo, exhortativa al Congreso Nacional, que inciden en su proceso de ejecución. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros podemos advertir en el ordenamiento dominicano para que precisamente esas decisiones exhortativas del Tribunal Constitucional puedan ser cumplidas a cabalidad en el Congreso Nacional? Ya les avanzaba hace un momento que primero no tenemos, como sí lo tienen algunos estados, una disposición constitucional que de forma categórica le imponga, vamos a decir, al Poder Legislativo la obligación de asumir, de ejecutar inmediatamente las decisiones del Tribunal Constitucional, salvo, claro está, aquella disposición general que dice que todos los órganos quedan sujetos a ella. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que las sentencias exhortativas, por su propia naturaleza, son un exhorto, una recomendación. No hay un mecanismo de constreñir al Parlamento, al Poder Legislativo en su conjunto, en nuestro caso, a las dos cámaras, para que aprueben determinada legislación y cumplan con el exhorto en el plazo, inclusive, que muchas veces se le da. ¿Eso qué produce? Bueno,
produce, finalmente tiende a producir inclusive vacíos normativos. Ahora, ¿por dónde quizás empezar? Bueno, por el Poder Legislativo y sus integrantes. O sea, que se comprenda que ya hoy en día, donde existe un Tribunal Constitucional, no existe el absolutismo parlamentario. O sea, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Legislativo son órganos configurados desde la propia Constitución. O sea, pero es la propia Constitución la que le ha dado la última palabra en materia de interpretación constitucional al Tribunal Constitucional. O sea, eso debe entenderse, y debe entenderse desde el propio Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque muchas veces se recurre a ese argumento. Bueno, nosotros como Cámara Legislativa somos los que estamos legitimados por el voto popular. Somos nosotros, a nosotros que nos corresponde, por tanto, la última o decir, interpretar en ese punto. La cuestión es que es una realidad que hoy en día tenemos al Tribunal Constitucional configurado como órgano de cierre del sistema de interpretación y como máximo intérprete de la Constitución. Ciertamente, Poder Legislativo y Tribunal Constitucional concurren en la interpretación de la Constitución, pero lo hacen en espacios distintos. La última palabra, por tanto, la tendrá siempre el Tribunal Constitucional. Y creo que por ahí debemos empezar. O sea, es hacer conciencia desde los legisladores y el Poder Legislativo en su conjunto de la realidad constitucional que hoy tenemos. Denny, ¿qué decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional exhortan al Congreso a adoptar una legislación en particular? Bueno, desde la puesta en funcionamiento del Tribunal 2012 a la fecha, al día de hoy, el Tribunal Constitucional ha dictado 5 sentencias en total exhortando al Poder Legislativo a adoptar alguna que otra legislación en específico. Por ejemplo, la primera de ellas fue la sentencia 110-13, que fue a propósito inclusive de una acción directa de inconstitucionalidad contra una resolución de la Procuraduría General que regulaba la ejecución de las sentencias judiciales. Entonces, se declaró la inconstitucionalidad de esa resolución del Procurador General de la República y se le dio un plazo de 2 años al Poder Legislativo para adoptar una ley, dado que la ejecución de las sentencias queda como un componente del derecho a la tutela judicial efectiva, como ya señalaba, y por tanto tiene una reserva de ley para su regulación. Esa es una. La otra también que puedo mencionar es la 274-13 también, que declaró inconstitucional por un vicio de procedimiento en su formación la ley del Colegio de Abogados. Aquí se determinó que la legislación fue aprobada en 3 legislaturas cuando la Constitución manda que sea en máximo 2. En ese caso se declaró la inconstitucionalidad de la ley, sin embargo se dejó vigente para no causar un problema mayor que la ausencia de la ley. Pero si se sacaba del ordenamiento y nos quedábamos sin ley del Colegio de Abogados, pues íbamos a tener todo un inconveniente si el legislador no asumía la tarea de legislar en el plazo que se otorgara. Otra también fue la 234-14. Y esta a propósito de una acción de inconstitucionalidad contra la ley que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana, esas corporaciones de acueductos y alcantarillados provinciales que se han ido creando desde el 97-98, en su consejo de administración incluyen a uno de los diputados de la provincia, y eso fue atacado. Entonces el Constitucional concluyó que la función de legislador es incompatible con el desempeño de cualquier otra función dentro del Estado, salvo evidentemente la docencia, claro. Entonces se exhortó en ese caso al Poder Legislativo también, se le otorgaron 2 años para ello. La 189-15 también, ahí el Tribunal Constitucional detectó un vacío normativo, dado que se percató que la Constitución establece una reserva de ley para regular todo lo que atañe a la concesión del indulto presidencial, y no la teníamos en ese momento. Entonces se exhortó para que se adoptara. Sin embargo, en este caso tampoco le fijó plazo. Y la más reciente y última hasta el momento es la 489 también del 2015, que declaró inconstitucional aquel monto de 200 salarios mínimos para acceder a la casación en materia civil. Le concedió al Poder Legislativo, un plazo de 2 años para elaborar una legislación acorde al principio de razonabilidad, bajando ese monto y abriendo otros cauces para que fuera, para ponderar la admisibilidad del recurso. Esas serían hasta ahora, hasta el día de hoy,
son las 5 sentencias que han encomendado la elaboración de alguna legislación al Poder Legislativo. Denny, ¿y cuál ha sido la respuesta que ha dado el Poder Legislativo a estas sentencias exhortativas del Tribunal Constitucional? Esa pregunta, o la respuesta a esa pregunta, va de la mano de una gran preocupación en el ámbito constitucional, y es la preocupación respecto a la propia eficacia de ese tipo de sentencia. O sea, no hay mecanismos, reitero, como señalaba hace un momento, para constreñir al Parlamento, para obligarlo a aprobar la legislación determinada en el plazo acordado. La realidad en el caso dominicano es que de esas 5 sentencias, al día de hoy se ha cumplido una sola, que es la sentencia del Colegio de Abogados, que se cumplió a inicios de este año. O sea, 5 años después del exhorto y de notificada, pudo cumplir. Las otras no han sido cumplidas. Algunas se han elaborado proyectos de ley, otras ni siquiera se han tramitado un anteproyecto de ley. Esa es la realidad. Una cumplida, 4 sin cumplir al día de hoy. Este es un tema sumamente interesante, pues efectivamente la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional marca un punto central para garantizar no solo la tutela judicial efectiva, sino la propia autoridad del Tribunal Constitucional como órgano de cierre del ordenamiento jurídico en sentido estricto. Y de manera peculiar, la autoridad encargada de interpretar en última instancia la Constitución. Y asegurar la ejecución de estas sentencias frente al Poder Legislativo marca una cuestión de singular relevancia, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también político. Reiterar el agradecimiento a Denny por haber estado con nosotros en el día de hoy en La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias a ustedes por haberme recibido, de verdad que me siento en familia. Como ya tú señalabas, empezamos esta batalla 2003 por allá en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Muchas gracias a ambos. Denny, esta es tu casa y queda abierta una invitación para que vuelvas a compartir con nosotros nueva vez aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Bueno, cuando ustedes gusten entonces, estaré por acá de nuevo. Bueno, y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque aún queda más contenido en La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuncia la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD, con el auspicio del Ministerio de Educación. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de media de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. El concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Para más detalles, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y al número de contacto 809-948-1490 y en el correo electrónico megraduo@tc.gov.do. El 31 de marzo de 1876 se redacta un acta adicional a la reforma constitucional del 9 de marzo del año anterior, 1875. La Cámara Legislativa, presidida por Apolinar de Castro, representante por Santo Domingo, haciendo uso de sus prerrogativas constitucionales, decretó la referida acta adicional, mediante la cual se modificaban los artículos 53 y 109 de la versión de la Constitución de la República del año 1875. Cabe resaltar que el año 1876 fue de gran inestabilidad para nuestro país. En enero, el gobierno del Partido Verde, presidido por Ignacio María González, intentó apresar a Gregorio Luperón en Puerto Plata por supuesta conspiración. El intento falla, se produce una insurrección y el presidente González renuncia. Es así que en marzo de ese año se producen elecciones y las gana Ulises Francisco Espaillat, quien fue juramentado al mes siguiente.
Como es sabido, el referido texto supremo de 1875 era prácticamente el mismo que había sido aprobado en 1874. Los cambios fueron muy leves. La indicada acta adicional del 31 de marzo de 1876 modificó el artículo 53 de la Constitución de 1875, el cual señalaba que para ser presidente de la República se requería ser dominicano de nacimiento, tener por lo menos 30 años de edad y demás cualidades que se exigen para ser diputado. En el artículo 38 del nuevo texto se agregó que la elección presidencial tenía que hacerse mediante votación popular, pública, directa y oral. Además, se precisó en el artículo 36 que el presidente de la República era el jefe de Administración General. Y ya vamos por el capítulo número 9 de la miniserie Rosa y la Constitución, donde a través de dramatizaciones y actuaciones resaltamos las sentencias más relevantes dictadas por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la sentencia número 21 del 2017 sobre las áreas protegidas, resaltando el caso de Valle Nuevo. Veamos. Tiene unos dientes muy afilados, pequeña montrica. Te ves fuerte. Cualquiera que te ve te compra. Suavecita, mansita. Pero pórtate bien. No te vayas a cortar palo por ahí. Esa es una tremenda máquina. ¿Le interesa, mi amigo? ¿Qué? Que si le gusta. Que si me gusta. No, solamente estaba mirando. Mire, la tengo a buen precio. Para que corte su palo y amplíe su conuco. Jesús, ni que lo quiera Dios. Ya esos montes no aguantan más tumbe. ¿O usted quiere que nos quedemos sin bosque? ¿Qué va? Eso crece otra vez. Esa sierra la estoy dando casi por nada. Mire, mejor yo me voy. Mire, por aquí no se puede andar tomando palo. Eso está prohibido por si usted no lo sabía. Siempre dicen lo mismo y la gente sigue cortando. Pero ya usted con su filosofía. Sea buen hombre y déjense de eso, que lo mucho hasta Dios lo ves. Deje eso así, vámonos para que lleguemos temprano. Ahora sí, todo listo. Valle Nuevo, allá vamos. Petirio, tú conoces bien el camino, ¿verdad? Pero Rosa, yo he ido más de 15 veces a Valle Nuevo. Está bien, no es por nada, ¿eh? Lo que pasa es que a mí no me gusta andar perdida.
Pero que tú estás delante de un experto, dentro de un guía experto. Además, ¿dónde está tu espíritu de aventura? ¿Eh? Ya está bien, pero mira para adelante y vámonos, ¿eh? Bueno. Vamos. Ay, lo que más me gusta del valle es cuando esos pajaritos se ponen a cantar. Trinar, se escucha mejor trinar, señor profesor. Ah, verdad, que tú eres maestra de gramática. ¿Y tú solo piensas en números y ecuaciones? Cada loco con su tema, Betilio. Se oye más bonito trinar. Cuando todos esos pájaros se ponen a trinar, se oye como si fuera una sinfonía. Y se van toditos juntitos en bandada. Es como bien, bien precioso. Betilio, ¿y se podrá entrar comida? ¿A dónde vamos? Sí. Lo que no se puede dejar desperdicio, ni reguero, ni funda, ni nada de eso. Eso es una muy buena regla. Hay gente que le encanta dejar desperdicio por donde quiera. Sí, lo que pasa es que según es el pájaro, es el nido. Hay gente que le encanta construir. Sin embargo, hay otros que destruyen todo, todo lo que pueden. Bueno, según Google Maps, esto no es cerca, ¿no? Hace rato que estamos bordeando el área protegida, como 15 minutos. Mira, después que doblemos allá, ahí está la entrada. Bueno, yo supongo que esto es parte de lo que tú dijiste, parte de la aventura. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Betilio, mire esos hombres, vienen cargando un tronco para afuera. ¡Hey, amigo! ¿Y qué es esto? No se puede pasar ahora, deben esperar. Pero ustedes están obstruyendo la vía pública. O se esperan, o se van por donde vinieron. Oh, ustedes no pueden hacer eso, ¿eh? No, pero son ustedes guapos, decide, los muchachos. Mire, a ver. Miren, ustedes sí, no yo pueden... decido. Búsquense otro gallo para pelear. No pueden hacer eso porque está prohibido cortar árboles y sacarlos del parque. Vámonos, Betilio, vámonos. Vamos evitando un problema. Vámonos, ven, vámonos, vámonos, vámonos. Tenemos que buscar ayuda, Betilio. ¿Esos hombres siguen cargando esos palos? Bueno, vamos a bajar al pueblo, a la oficina de medio ambiente. ¿Pero no debían estar aquí? Sí, pero bajamos, hablamos con el jefe o con el encargado de los que cuidan para que saquen a esta gente de aquí. No te apures, no te apures, que yo lo resuelvo. ¿Qué pasa? Que esto está flojo y ese de ahí también. Ahora necesito un alicate. ¿Y por aquí dónde podemos conseguir un alicate?
Estoy preocupado. Estamos cerca de los tumbapalos. Esa gente está armada. Pues vámonos a pie entonces. ¿A pie? Sí. Tú, en carro se siente cerca, pero caminando es lejos, no está tan cerca, ¿no? Ay, Dios. ¿Pero qué es lo que tú necesitas realmente, Dede? No, yo creo que necesito un alicate para poder apretar esa tuerca que está ahí. Espérate un momento, espérate. ¿Por aquí donde uno consigue un alicate? Yo creo que tengo algo que te puede servir. Pero Rosy, ¿qué tú vas a buscar? Por aquí no puede aparecer nada. Espérate. Esto lo voy a apretar yo aunque sea con la mano. Sirve eso. Pero muchacha, ¿y de dónde tú sacaste eso? De mi cartera. Oye, pero ustedes tienen de todo en la cartera, las mujeres, mira. Bueno. Esto es exactamente lo que yo necesitaba. Bueno, por si acaso, tú sabes. No, con esto lo resuelvo yo. Primero aprieto aquí. Aprieto aquí. Ay, Dios mío, pero mejor vámonos al pueblo, que los tumbapalos están cerca. Estate quieta, que el pueblo en carro parece cerca, pero no está tan cerca, ¿no, Rosa, no? Mira, yo ahora, cuando apriete aquí y le ponga bien eso ahí, lo que ahí ya tiene que prender. Prohíbe por ley eso que están haciendo esos desorejados. Artículo 67. Sí, pero si hasta una ley hay que protege el bosque. Sí, protege. Eso es lo que yo te digo. Que la Constitución de la República es la mamá de todas las leyes. Y hasta hay algunas sentencias ya dictadas por el Tribunal Constitucional. Bueno, pues hablemos con el encargado. Bueno, vamos. Buenos días, caballero. Buen día. Buenos días, ¿podemos pasar? Buenos días. Pueden sentarse. Gracias. ¿En qué podemos ayudar? Bueno, mi nombre es Rosa Vargas y él es el señor Virgilio Castro. Nosotros acabamos de venir de la montaña y vimos unos hombres que estaban talando árboles y sacando los troncos por los caminos. ¿Qué? Pero hace tiempo que el aserradero hicimos que lo quitaran. De ahí no se pueden sacar palos, ni que se caigan, ni que estén en el suelo. Sí. La Constitución y la ley lo dicen. Y no solo eso, aquí vino un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional y finalmente se decidió que ni los troncos quemados o tumbados se pueden sacar del parque de Valle Nuevo. Pero eso es exactamente lo que Rosa y yo pensamos. Mire, aquí está un texto de la Constitución. Aquí también tenemos nuestra arma de reglamento. Esta es la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre Valle Nuevo. Exactamente, eso es lo que Rosa y yo pensamos. Mira, Rosa, esta es la 0021 del 2017. Por lo que veo, usted también estaba muy bien armado, ¿eh? Miren, vengan, vamos a resolver este asunto. Sí, vamos. Tilio, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que estamos quedados. Comandante, mire, como estamos tan cerca de donde pasó el asunto, ¿por qué no nos vamos a pie? Vamos caminando. Sí, en lo que resuelve. Ok. Betilio. Hey. Mira, yo me voy a ir con el comandante a pie, porque
estamos bastante cerca de donde pasó el asunto, dice. Yo sé que tú tienes un problema, pero tú lo vas a resolver. Sí, así está que bien, está bien. Yo me voy con él. No hay problema, no hay problema. Dame el multiuso ese que tú tienes. Por favor. Toma. Vamos, comandante, síganme. Ok. Que resuelvas. Detrás de mí. ¡Ey! ¡Los dos! ¡Se queden ahí mismo donde están! ¡Que se queden ahí mismo donde están! Excúseme, comando. Eso no es nada. Esos son unos palitos viejos. ¿Cómo que eso no es nada? Si esos palitos viejos que usted dice se están obstruyendo la vía. Deme las armas. Comando, páselo, machete. Aquí no hay chance que varga. Espóselo. Comando, por favor, no lo trate así. Usted tiene familia. Es primera vez que nosotros hacemos esto. Mira tú. Me duele, comando. Me la está poniendo mal. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nunca me hubiésemos hecho eso, pero caminen. Veo que tú también resolviste, gracias a Dios. Así es. ¿Todo resuelto, amigo? Sí, ya están detenidos. Ahora van para la justicia. Bueno, pues, que se monten aquí. Vámonos. Amén. Todos los guardias. Ya los agarramos. Ahora van para la justicia. Bueno. Buen viaje. Que les vaya bien por ahí. Muchas gracias. Y así mismo es que necesitamos funcionarios diligentes como usted. Muchas gracias. Que disfruten. Gracias por todo. Bye. Hasta luego. Mira, el encargado no estaba muy contento con esa gente, ¿no? Pero ese hombre no me cuento con su parque. Ese hombre está enamorado de su parque. Pero vámonos ahora a disfrutar la belleza de Valle Nuevo. Sí, hombre. Valle Nuevo nos espera. Eso. Hemos llegado a la parte que no nos gusta, al final del programa. Pero Paola, no te preocupes, pues la próxima semana seguiremos en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Con el contenido que tenemos acostumbrado a todo este público, un contenido de calidad y 100% garantizado para todos ustedes. Así que nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima.